Hola, Reverquest Maníacos. Hoy estoy un poquito ácido, estoy un poco con ganas de meter caña y concretamente vamos a ver en el vídeo de hoy noticias sobre Quest 3, no podía ser de otra forma, noticias sobre otros visores y una noticia clave de Apple, nuestra amiga Apple. Bueno, pues vamos a ver qué nos depara el vídeo de hoy. Venga, vamos a por ello. Bueno, Reverquest Maníacos, está como siempre la cosa que arde, pero en el mundo de la VR no todo es MetaQuest 3, casi todo sí, pero todo no. Por tanto, hoy vamos a hacer un vídeo un poquito más variado, vamos a tener una pequeña sección también para las MetaQuest 3, un pequeño momento, pero hay otras noticias que llaman la atención y que he querido traeros que han sido un poco ensombrecidas por la salida inminente de MetaQuest 3, pero que vale la pena nombrar y sobre todo hay una que es muy importante sobre la que os he hablado al principio del vídeo. Vamos a empezar hablando de Immersed, compañía que ya os comenté en un vídeo anterior, que va a sacar un visor propio llamado precisamente así, visor. Se empezó a poner a la venta en lo que son reservas en el mes de septiembre. Y se puso en tres modelos, concretamente uno, el visor 2.5K, por ojo, lógicamente, que costaba, bueno, cuesta de hecho 499,99 dólares. Un visor 4K por ojo, que cuesta 749,99 euros, perdón, dólares. Y un Founder Edition 4K por ojo que cuesta 1.249 dólares. Bien, de estos tres modelos, tras un mes escaso de puesta a la venta para reservarlo y demás, pues parece ser que la versión de 2.5K se ha caído y ya ha sido cancelada, puesto que la mayoría de las reservas, por lo visto, por lo que ellos comentan, ha sido de la versión de 4K por ojo. Por tanto, pues se cae del ranking este visor más básico que costaba un poquito menos dinero. Como no ha recibido reservas, pues han decidido cancelarlo. Por tanto, a día de hoy, para aquel que pueda estar interesado, tenemos disponible la versión de 4K por ojo por esos 749,99 dólares y también la versión Founder Edition por 1.249 dólares, que la única diferencia con la versión anterior, básicamente es que lo vamos a recibir 6 meses antes que los otros compradores y que tendremos una suscripción para siempre, para toda la vida, a los servicios de Immersed. Bien, y por ello, pues tenemos que pagar prácticamente el doble de lo que vale el visor. Bien, os voy a recordar muy brevemente las características de este visor, valga la redundancia, de Immersed, que tiene paneles micro OLED. Tiene esos 4K por ojo, tiene 100 grados de FOV, tiene paso a color de alta calidad, tiene posicionamiento completo 6DOF, no tiene formato standalone, es decir, depende de un ordenador y además también depende de una batería externa. Y por otro lado, pues tiene un IPD que nos vendrá de fábrica, es decir, nosotros le diremos nuestra IPD a los chicos de Immersed y ellos nos harán un visor a la medida con la IPD nuestra, lo cual puede ser bueno o no tan bueno, porque nada más que lo vamos a poder usar nosotros. Este visor, como ya dije en su momento, está enfocado a temas de trabajo, a trabajo online, a trabajo con realidad aumentada. No es un visor que yo lo vea que tenga muchas posibilidades a nivel de realidad virtual, por la forma que tiene, y os he ido poniendo unas imágenes de cómo se supone que va a ser el visor, porque de hecho se está reservando y todavía no hay un visor físico. Por tanto, bueno, pues quizá no sea un visor que a nosotros nos pueda interesar mucho, pero bueno, es un visor que está ahí, que en 2024 se supone que ya estará a la venta después de este periodo de reservas, y por tanto, pues bueno, que sepáis que está ahí. Y además era una noticia que había pasado desapercibida, que no os he podido traer en otros vídeos, y he querido resumirla un poco después de la última noticia de que se había cancelado esa versión de 2.5K. Por cierto,
que como última cuestión que ha surgido sobre el visor tendrá servicio de eye tracking, ¿vale? Le han añadido lo que es la tecnología eye tracking a este visor. Bien, pues ya cada uno que decida, yo a mí no me parece un visor muy adecuado para nosotros, pero porque ya digo, está enfocado al trabajo y demás, pero bueno, cada uno que haga lo que crea conveniente, lógicamente. Bien, vamos a otra noticia que puede ser muy interesante para el mundo de la VR, unido a esas noticias que hemos dado ya en vídeos anteriores sobre la posible llegada de forma casi inminente del nuevo visor de Valve, las Valve Deckard, junto a esa Steam VR Machine. Y además, pues ya sabéis que salieron las Steam VR 2.0, ya van por el 2.03 si no recuerdo mal, y en su versión beta, porque todavía no es oficial, pero todo indica que Valve está preparando algún lanzamiento de algún tipo. Y a esto se une esta noticia que ha surgido y que ha llamado mucho la atención, que es el hecho de que Valve ha contratado a Nate Groove. Y vosotros diréis, ¿quién es Nate Groove? Bueno, pues Nate Groove es el creador de dos de los mejores mods que se han creado para Half-Life Alyx, que ya sabéis que es la versión de Half-Life para visores de VR, que esperemos que haya muchos más. Pues este señor ha sido contratado por la propia Valve. Ya vosotros leed entre líneas qué es lo que pueden estar tramando los chicos de Valve. Concretamente, por si queréis probarlos, los mods de Half-Life Alyx que creó este Nate Groove son Incursion y Reeducation, dos mods de Half-Life Alyx, la verdad muy muy buenos, que os animo a que probéis. Bien, pues con esto estamos viendo que Valve sigue moviendo sus manijas y que algo está tramando en la sombra y que en cualquier momento nos puede saltar a la cara de mala manera, digamos así, ¿no? Pero bueno, es bueno que surjan estas noticias porque van dando cada vez más veracidad a todo lo que hemos mencionado en vídeos anteriores, y esos rumores que había cada vez se hacen más fuertes de que puede estar al llegar algo interesante. Bien, y vamos a la noticia con la cual yo os dije al principio que venía con ganas de pelea hoy, porque se ha filtrado por parte del filtrador oficial de Apple, que suele acertar normalmente en todas sus predicciones, que es Ming-Chu Kuo, pues ha filtrado que parece ser que las Apple Vision Pro baratas, la versión barata que saldría a posteriori del lanzamiento de Apple Vision Pro, se habrían cancelado. Bien, pues esto ya en sí es una noticia bomba, puesto que Apple, que se supone que iba a competir con Meta, o Meta iba a competir con Apple, no sabemos muy bien, pues parece que Apple, después de sacar ese vídeo tan espectacular, esa presentación que hizo de Apple Vision Pro, de dejarnos con los pies colgando con ese precio de 4.300 euros de su Apple Vision Pro, y hay que decir también, después de cancelarnos al principio del evento, el evento en el que iban a salir estas Apple Vision Pro a nivel de todos los creadores de contenido de VR del planeta, aparte de a mí bloquearme varios vídeos por usar simplemente un tráiler de su Apple Vision Pro, pues por todo esto yo me alegro mucho que esto haya sucedido, y lo digo con total sinceridad y sin ánimo de crear polémica, pero me alegro porque no son formas de actuar bajo mi punto de vista, esa forma de ese ecosistema tan cerrado, tan exclusivista. Bien, pues las Apple Vision Pro baratas parece ser que se cancelan, es algo que está ya corriendo por las redes, y pues parece ser que las ventas de Apple Vision Pro pues no están siendo tan buenas como esperaba Tim Cook, a pesar de que él utilice todos los días, como él ha dicho en una entrevista, sus Apple Vision Pro, pues parece que a sus usuarios no les ha gustado tanto el que cueste cerca de 4.000 euros o 4.300 euros un visor VR, o un visor más bien AR, porque en realidad VR dudo yo que vaya a tener. Por tanto, pues ese millón de unidades que iban a encargar que se produjeran para el lanzamiento del visor se han visto reducidas entre 400.000 y 600.000 unidades. Indudablemente, yo ya lo comenté en su momento cuando os presenté las Apple Vision Pro, indudablemente un visor que vale 4.300 euros contra un visor como las MetaQuest 3, que cuestan, pues el visor que más cuesta son 700 euros,
pues teniendo en cuenta que prácticamente la experiencia que nos van a dar, sí, puede ser que Apple Vision Pro nos dé un poquito más de calidad de imagen, un poquito más, pero ese poquito más nos cuesta casi 3.000 euros más. Sin embargo, las MetaQuest 3 nos van a dar un buen servicio, nos van a dar un buen contenido, un buen visor para disfrutar de VR y de XR y de AR, y sin embargo nos cuesta 700 euros, o si no queremos gastarnos tanto, 549,99. Pues nada, Apple Vision Pro, pues ya nos veremos en algún momento, porque yo desde luego no me las voy a comprar, está claro. Pero bueno, pues quería tener este momento, digamos así, porque esa actitud tan prepotente que han tenido los chicos de Apple respecto a sus Apple Vision Pro, pues bien, ofreciéndote un buen producto, pero a un precio descabellado, y que realmente ellos pensaban que sus usuarios iban a consumir, y realmente no es así, porque lo que hay que hacer con este tipo de tecnologías, y sobre todo al principio, es hacerlas accesibles, que esto lo hace muy bien Meta, lo hace muy bien Pico, y no hacerlas un producto que solo puedan consumir 3 personas a lo sumo. Así que, pues en cierto modo, aparte de daros la noticia, pues comentaros que yo me alegro mucho de que la versión barata se haya cancelado, de que las ventas de Apple Vision Pro no vayan tan bien como se esperaban, y que Tim Cook pues la siga usando en su casa todos los días y disfrutándolas, que yo y seguro que muchos usuarios disfrutaremos de nuestras MetaQuest 3, de nuestras Pico 4 y nuestras Pico 5. Así que esto es lo que yo quería decir sobre esta noticia de Apple. Y para finalizar, vamos a hablar de MetaQuest 3, por supuesto. No nos podíamos quedar sin hablar de MetaQuest 3. Bien, pues de MetaQuest 3 vamos a dar simplemente 2 pinceladas. Por un lado, bueno, ya le hemos dado un rapapolvo a Apple y le hemos dado una palmadita a la espalda a Meta, vamos a decirlo así. Pues parece ser que las Apple, perdón, ya me confundo, las MetaQuest 3 de la versión de 512 GB en Amazon UK se acaban de quedar sin stock. Con lo cual, pues parece que el visor está vendiendo bastante. Yo recuerdo que Meta, en algún momento yo comenté una noticia en que su ambición era vender incluso más visores que MetaQuest 2. Y todos nos echamos las manos a la cabeza diciendo que cómo iba a ser eso, que eso era imposible, además que el visor cuesta más, etcétera, etcétera. Cuando una compañía, como Meta en este caso, que puede tener sus fallos, ya lo hemos dicho, el tema de lo que hace con nuestros datos o lo que ha hecho en el pasado, etcétera, por supuesto, han tenido fallos. Pero la apuesta que tiene Meta y Pico, bueno, pues en cierta manera que le sigue un poco en el a regazo, esa apuesta que tiene Meta por la VR e intentar hacerla lo más accesible posible dando un producto de calidad, al final se lleva su recompensa. Y se están vendiendo, antes incluso de salir al mercado, muchas MetaQuest 3, tanto de 512 como de 128 GB. Porque es un buen producto, lo vamos a ver, que ya lo tenemos casi ahí y vamos a poder disfrutarlo. Y voy a poder comentaros mis impresiones. Pero sin duda alguna las MetaQuest 3 van a ser un gran producto y vamos a poder disfrutar muchas experiencias, todo el público, no solo el nicho que Apple nos marque, vamos a poder disfrutar todos de estas tecnologías en nuestras casas, cada uno con lo que tenga, con su ordenador, con el formato standalone, con todas las posibilidades que nos da las MetaQuest 3. Y ahí tenemos la primera noticia de que se acaban de de agotar la versión de 512 en UK, en Reino Unido. Bien, pues aparte de esto, también mencionaros que han salido nuevos vídeos en los cuales se muestran mejoras que van a implementarse a través de el nuevo procesador que trae las MetaQuest 3 y toda su tecnología para mejorar juegos que ya están en el sistema. Y os voy a mostrar 2 conforme hablo. Uno es Golf Plus, un juego de golf que estáis viendo ahora mismo en pantalla, y que veis que tiene una mejora bastante notable en cuanto a los las texturas, en cuanto a lo que se refiere al escenario en sí, todo parece mejorado de forma notable. Y el siguiente vídeo que vais a ver es de Hubris, uno de los grandes juegos de este 2022, que llegó hace muy poquito a MetaQuest 2 y que en MetaQuest 3 también va a recibir una mejora bastante importante. Y ahí estáis viendo el vídeo que, francamente, MetaQuest 3 pues se ve bastante mejor. Ya en MetaQuest 2 lucía bastante bien, ya lo comenté en la review que hicimos, pero en MetaQuest 3 la verdad que lo han mejorado bastante.
Y con esto finalizamos el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido un vídeo interesante y disculpadme si he estado un poquito ácido en el día de hoy, si he estado un poco criticón, digamos así, pero es que cuando la realidad le salta la cara a determinadas compañías, yo me alegro mucho porque al final vamos a ganar todos al ver Apple que sus intenciones no van a llegar a buen puerto, y menos teniendo una competencia como Meta, que nos está ofreciendo un gran producto a un precio muy ajustado. Así que disculpadme por este aspecto y espero que aún así os haya parecido interesante todo el vídeo con todo lo que hemos comentado. Y bueno, pues ya nos queda muy poquito para las MetaQuest 3, escasamente el fin de semana, y ya casi las tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Bueno, pues nada más, suscribíos al canal si os ha parecido interesante y si no lo habíais hecho ya, y marcad la campanita en todos para que no se os pase ningún contenido. Dale a me gusta al contenido si os ha gustado y si os ha parecido interesante, así mucha más gente lo podrá disfrutar. Y dejadme comentarios en la zona de comentarios con vuestras opiniones sobre todo lo que hemos comentado en este vídeo, sobre lo que queráis. Yo estoy encantado de debatir con todos, con toda la comunidad, en esa zona de comentarios o en nuestra comunidad de Telegram, a la cual os invito si no habéis estado todavía por allí. Nos vemos pronto, Reverquest Maníacos. Chao, chao.